Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de ver este video, tengo un reto para ti. Así es, te reto que escribas aquí abajo en los comentarios cuál es el nombre de la primer canción que sacó Kim Loaiza, ¿ok? Tienes que escribirlo aquí abajo en los comentarios y recuerda que estos retos son solamente para los verdaderos fans de Hooky Love, ¿ok? Así que bueno, comenta. ¿Ya comentaste? Bueno, ahora sí comenzamos con este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A continuación te voy a compartir qué fue lo que Juan de Dios Pantoja le regaló a Kimberly Loaiza por su cumpleaños, que seguramente tú ni te imaginas qué fue lo que le regaló. A continuación te lo voy a compartir, pero antes déjame platicarte que César Pantoja le rompió el corazón una vez más a Katia Vlogs. Así es, y es que el día de ayer Katia Vlogs nos compartió este tweet en el cual nos podemos dar cuenta que está bastante molesta al parecer. César Pantoja no ha dicho nada al respecto, pero cuando lo haga yo te lo estaré aquí mostrando para que estés bastante al pendiente, ¿ok? ¿Qué fue lo que habrá pasado? ¿Se habrán peleado? ¿Katia Vlogs tiene celos de César Pantoja? César Pantoja, ¿qué fue lo que le hizo a Katia Vlogs? Sin duda algo bastante triste. Pero bueno, antes de enseñarte el regalo de JD para Kimberly Loaiza, déjame platicarte que Kimberly Loaiza rompió otro nuevo récord mundial, algo bastante increíble, y es que superó a artistas como Karol G en la plataforma de TikTok. Como te puedes dar cuenta aquí, ella es la artista número uno escuchada en la plataforma. Algo bastante impresionante, sin duda Kimberly Loaiza logrando cosas bastante increíbles. Pero bueno, ahora sí, a continuación te voy a mostrar qué fue lo que JD le regaló a Kimberly Loaiza y escucha con atención qué fue lo que nos dijo JD al respecto, porque hubo por ahí un pequeño problema. Te lo dejo a continuación, pon bastante atención a las palabras de JD Pantoja. Familia con su abuelita. Pues primero que nada es porque la está pasando con su familia y segundo es porque le regalé un celular en cuanto comenzó su cumpleaños en la madrugada del día 12. Y intentó hacer un respaldo del celular que tenía y no sé qué pasó, se trabó el celular y se quedó así con la manzanita todo en negro y con la manzanita, y no ha podido usar su celular, no ha podido revisar los mensajes de WhatsApp de toda la gente que la felicitó, no ha querido abrir pues todas las aplicaciones en su nuevo celular porque no quiere perder todo lo que tenía en el otro celular, o sea, todos los contactos, todos los mensajes, todas las fotos, todo lo que tenía en el otro celular. Entonces anda con eso. Y pues anda un poco inactiva, bueno, bastante inactiva. Pero aquí ando informándoles que todo está bien. Y pues nada, ojalá y pueda usarlo ya a su celular. Ahorita esperamos a que se descargara, entonces ya justo hace unos minutos se acaba de apagar porque se descargó. Pero estaba con la manzanita en negro, o sea, no. Si alguien sabe qué se hace en esos casos, por favor, pasen el tip. Y pues nada, vamos a ver qué tal, ahorita lo vamos a conectar a ver si prende normal. Y ya si prende normal, es que ya le hicimos, y a ver qué sale.